Seguimos en Academia de Emociones, estamos en el segundo o tercer bloque ya de este hermoso programa del día de hoy, con la nota que prometimos al principio del programa, y le doy la bienvenida ya a Brian Lorea. Buenas tardes, Brian, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Tano? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Acá con un amigo disfrutando un rato hasta que vos te pudieras conectar, pero bueno... No cargaba el Zoom, abrí el link, te juro que no, aparecía el globito abajo del Zoom y no abría, pero bueno, acá estamos. Esta tecnología... Esta tecnología es así, amigo, quédate tranquilo. Así que bueno, yo te doy la bienvenida, ya te saludé y arrancás vos con tu sección que se llama, la vamos a bautizar ahora, Charlando con Lorea. Malísimo el nombre, pero bueno, no importa, ya lo vamos a ir. Después pensamos otro, mejor. Después pensamos otro, pero mientras tanto. Así que arranque, amigo. Bueno, ahora hacemos la presentación formal con Gonzalo Puy, actor jugador de Colón, que pertenece igualmente a Racing su pase. ¿Cómo andas, Gonza? ¿Todo bien? Ahora que está silenciado, ahí está. Ahí estamos. ¿Cómo está, Brian? ¿Todo bien? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo va, Gonza? Pero todo bien, por suerte, todo bien, tranquilo. Bien. Bueno, ahora te podemos ver con el pelo bien, ¿viste? Porque te recordemos que aquella foto institucional en 2018 había un jopo bastante largo, ¿no? Estaba largo, en ese momento estaba en un mal momento el look. Muy bien, y bueno, lo primero que te voy a consultar tiene que ver con los más recientes, ¿no? Que es el tema de haber jugado contra tu ex club, con el que todavía pertenece tu pase, y bueno, obviamente seguro con algunos jugadores te hubo algún cruce de palabras, algún saludo y demás, ¿no? Obviamente que en lo personal quizá era como una posibilidad para mostrar que en el futuro puedes volver a Racing, ¿no? Sí, bueno, me tocó, bueno... cruzarme con algunos chicos, con algunos sigo hablando de vez en cuando, siempre, bueno, buena onda, yo la verdad que no tengo problema con ninguno, al contrario, me llevo muy bien con todos, la verdad que los 6 meses que me tocó estar en Racing en el día a día y ese semestre la pasamos muy bien, el equipo estaba muy positivo, entonces me quedó una muy buena relación con todos. Previo al partido había hablado con algunos y luego después del partido también, más que nada para decirme, bueno, me felicitaron, viste, por el presente mío y por cómo se había dado el partido, pero bueno, siempre con buena onda, buena predisposición de parte de todos. Y bueno, previamente, ¿cómo veías enfrentar a Racing, no? Porque fue avanzando las últimas fases de penales y bueno, como que en los últimos partidos previos a eso también, como que empezaba a subir el nivel, se veía un poco lo que quería jugar Racing. Y bueno, ustedes tomando medidas con respecto a eso, ¿cómo lo veías también, no? ¿Cómo lo veía el grupo en general de Colón? Sí. Que era un rival difícil también. Sí, no, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Sabíamos, bueno, al rival que nos íbamos a enfrentar, Racing ya nos había ganado de local ahí, bueno, en el cilindro, habían jugado muy bien, no, nos había costado, había sido un partido, la verdad, muy parejo, no habíamos mostrado nosotros quizás nuestra mejor versión, pero sabíamos que, bueno, en una instancia decisiva, donde es una final, son partidos decisivos, iba a ser muy complicado, son partidos muy tensos y sabías sabíamos que se iba a complicar. Bueno, después nosotros en lo personal sí teníamos confianza en nosotros, en el grupo, que veníamos muy bien y quizás eso a nosotros en sí nos ayudó mucho por el tema de la confianza y salir a demostrar y bueno, como lo hicimos en realidad todo el campeonato y todo el resto de los partidos. Bueno, ahora saliendo un poco del tema este de ese partido que jugaron hace poquito entre ambos clubes, quiero ir un poco más a lo que tiene que ver y te relaciona vos con Racing, que es hace poquito, digamos, en este semestre, un poquito más que estuviste en Colón, tuviste la continuidad necesaria y la que vos crees que bueno, te puede llegar a dejar en Racing quizás después de diciembre. Y bueno, hace poquito también en relación a esto, Víctor Blanco, no sé si lo pudiste leer, escuchar, mencionó que te veían muy bien. ¿Con eso te ilusionás quizá a futuro para volver, ¿no? Que vos en otras notas mencionaste que bueno, te gustaría volver y demostrar que puedes jugar en Racing, ¿no? Sí, la verdad que bueno, lo escuché, sí, escuché de lo que habló. La verdad que a mí me pone contento porque quiere decir que las cosas las estoy haciendo bien,
Creo que este es el camino de seguir demostrando, de seguir agarrando confianza, jugando. Creo que llegué a una institución donde, bueno, me dieron la confianza para poder demostrar, confiaron en mí, y la verdad estoy muy agradecido acá a Colón, porque bueno, ellos confiaron en mí para poder yo seguir demostrando, y la verdad que eso a mí en lo personal me pone muy contento, y más que nada también el nivel al que alcancé, que estoy en un muy buen nivel, y eso la verdad se lo debo, bueno, al cuerpo técnico que está hoy en día, que es el que me brindó la confianza, y a mis compañeros, pero obvio, uno quizás siempre piensa aspirar a seguir por más, a seguir mejorando, no a estancarse quizás en un club, y bueno, quizás más adelante veremos qué es lo que pasa, porque Colón, bueno, también tiene la opción de comprarme, así que veremos también qué es lo que va a pasar en diciembre. Claro, bueno, ahora paso el Tano, así no me copo toda la entrevista después, así que te puedo consultar y después volvemos a alguna preguntita. Tano, todo tuyo. Gracias, Brian. No, yo le quería consultar justo, siguiendo con la última pregunta y la última respuesta de Gonza. Bien vos decías, Gonzalo, estamos hablando con Gonzalo Piovi, jugador de Racing, dueño de su pase, pero actualmente a préstamo en Colón, último campeón del fútbol argentino. Y vos decías que Colón tiene la chance de comprarte. Si te llega a comprar, Colón, sé que estás muy cómodo ahí, aparte venís de salir campeón y van a tener muchos campeonatos por delante, van a tener Supercopa, Copa Libertadores, van a tener un montón de desafíos por delante. Pero digo, si te llega a comprar Colón, ¿vos te vas a quedar con esa sensación quizás adentro de decir, che, pucha, me quedé con la gana de una revancha? Porque la verdad que no me fue mal en Racing, pero me faltaron partidos como para demostrar. Porque vos venías de un Argentinos, donde la habías roto toda, por eso Racing te trae. Pero en Racing, si bien no te fue mal en los partidos, pocos partidos que te dieron la chance de jugar, te quedó como, me parece como que se te nota como que tenés hambre de revancha. Sí, la verdad que sí, bueno, y siempre lo dije y lo remarqué en todas las notas que dije, que bueno, siempre me quedó quizás ese sabor de poder haber demostrado mucho más en Racing de como jugador, porque bueno, quizás no pude consolidarme y tener la continuidad que quise, que quizás en otros equipos sí la logré y pude llegar a un muy buen nivel. Creo que fue lo que me faltó, y bueno, ese es el sabor amargo que me quedó del paso por Racing, porque bueno, creía de que podía llegar a estar a la altura, y lo sigo creyendo, de poder estar a la altura de una institución como es Racing y demostrar todo lo que, bueno, todo lo que sé y el nivel en el cual puedo estar. Pero bueno, sabemos cómo es el fútbol y que bueno, todos los mercados de pase quizás que me tocó estar, bueno, no me tuvieron en cuenta hasta ahora. Y bueno, me tocó seguir saliendo a préstamo a otros clubes donde quizás hoy en día estoy en un muy buen nivel y me pude consolidar y tener continuidad, que bueno, que fue acá en Colón, y como te dije, estoy cómodo, pero bueno, uno siempre aspira a ir por más. Te hago una pregunta, estamos acá, Brian, vos y yo, nada más, se de cuenta que estamos nosotros tres. ¿Hubo puteadita en algún momento? Porque me imagino, a ver, sin faltarle el respeto a Colón, que te ha dado todo, te abrió las puertas cuando te fuiste de Racing, pero digo, justo cuando vos te fuiste se empezaron a lesionar marcador central, lateral, y vos jugás en esas posiciones, y la puta madre, hubiese tenido más chance. ¿No hubo puteadita ahí? Y bueno, uno siempre, en lo personal, mira, viste, que quizás llevan a algún jugador en su posición o quizás, como vos decís, quizás se lesionan jugadores en la posición y capaz no tienen recambios en ese momento. Pero bueno, sabemos que son las cosas del fútbol, cómo se dan, y a veces, bueno, no te toca estar, a veces te toca estar y las tenés que aprovechar cuando estás, pero bueno, es como se dio, es la realidad. ¿Se viene Gonza un 2022 en Racing con los hermanos Piovi? Me robó la pregunta. Veremos qué pasa. Está ahí medio trabado el tema de mi hermano todavía, pero veremos cómo se resuelve todo. Sería algo único jugar juntos, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Contale. ¿Ah, no? Sí, Brian, decime. ¿Me dejás comprometerlo un poquito? Un poquito nomás. Yo te diría que sí, pero habría que ver el invitado si quiere ser comprometido. No, vamos a hacer una suposición, ¿no?
Teniendo en cuenta que, bueno, recién hablábamos de que él, Colón puede usar hacer uso de la opción de compra. Sí. Y que obviamente, más allá de esa opción de compra, que es una cláusula en los contratos, en los préstamos, justamente la última decisión la puede tomar el jugador si es que quiere, más allá de que el club quiera efectuarla. En caso de que, por ejemplo, se termine cerrando el pase de tu hermano y estos 6 meses juegue en Racing y a vos te tengan en cuenta en diciembre, ¿sería un papel, vamos a decir, una arista bastante importante para que vos puedas quedarte y decidir en ese caso quedarte en Racing para jugar con tu hermano, o va por otro lado la decisión? Y llegado el caso, como te dije, sería algo único volver a compartir cancha con mi hermano, cuando la última vez que jugué con él fue en las inferiores en Vélez, que jugamos juntos en nuestras inferiores. Sería algo volver a jugar y a compartir cancha con él, sería algo hermoso, obvio. Veremos más adelante cómo se da la situación, me encantaría, pero bueno, hay que esperar y ver cómo se resuelve la situación, si se da o no, pero me encantaría volver a jugar con él. ¿Te puedo usar un segundo, Gonza, como representante de tu hermano? Porque el martes pasado aquí en este programa y en otro programa donde también habló de Racing, yo hablaba de las cualidades de tu hermano, que a mí es un 5 de las cualidades que a mí me gustan. No es porque estoy hablando con vos, pero las cualidades de tu hermano son las que a mí me gustan un 5. Contale a la gente cómo juega tu hermano para que se vayan enamorando también de la forma de jugar de él. Sí, bueno, es un 5 con mucha técnica, técnicamente es muy bueno. Tiene muy buena visión de juego, muy buen pase. En cuanto a la recuperación, también es muy agresivo. O sea, no quiere decir que sea mi hermano y no lo voy a levantar. No diría que sería el 5 de la selección, pero la verdad que juega muy bien. Yo, la verdad, en lo personal, a veces lo miro y trato a veces de robarle algunas cositas porque técnicamente es muy bueno. Sí. Pero bueno, después a la hora de jugar también tiene agresividad, tiene buen pase, como te dije, siempre está bien parado, es un jugador muy muy correcto, la verdad. Y va bien de arriba también, va bien de arriba. Le vi un par de medio goles. Petacón, medio es medio petacón, pero sabe meter el cuerpo. Trata de hacerse fuerte también. Sí, a ver, acá descontractura un poco. No hay ningún boludo para jugar. O sea, sabe cuando tiene que pegar, cuando tiene que raspar un poco, cuando tiene que jugar. Sí, sí, sí. O sea... Sí, es muy inteligente, muy inteligente. ¿Tano? Sí, sí, decime, Brian. Le quería comentar un poco en intimidad, ¿no? No digo que diga nombres, pero seguramente desde Racing te han preguntado un poco la situación de tu hermano y seguramente te han preguntado alguna característica o cualidad, ¿no, Gonza? Y anexando una cortita para que, bueno, le cuentes al hincha de Racing que nos está escuchando y a nosotros también, que vos naturalmente sos lateral izquierdo, porque muchos confunden como que podés jugar que sos central izquierdo, obviamente, de 6, pero podés jugar de 6, pero sos 3 originalmente. Esas dos quería conectarlas. Sí, bueno, me han preguntado más que nada en estos últimos días por, bueno, todo el sondeo que se estuvo haciendo y se estuvo hablando, más que nada capaz radios partidarias, bueno, periodistas, por la situación más que nada, no características de juego ni nada de eso, pero sí consultado por bueno, todo este tema de que se está hablando de él. Y sí, en lo personal me decías de mí, yo siempre en realidad fui lateral. Me tocó hacerlo quizás después con el pasar de los tiempos y con las necesidades de los técnicos que tuve, haber jugado como central o como stopper por izquierda también, en una línea de 5, pero por lo general mi puesto en sí es como lateral por izquierda. Sí. Bien. Acá nos está mandando, Gonzalo, te quiero decir, la gente que nos está escuchando, saludos. Por ejemplo, Gonzo Castillo, uno que nos sigue siempre, amigo nuestro, dice saludos para mi tocayo, Luqui Gargiulo, que es un productor, pero que no le pagamos, y tampoco es productor, pero produce cosas para nosotros. Está ahí saludándote también. Bueno. Gonzalo, te quiero meter un poquito en el tema de la selección, que en una horita y pico va a jugar su paso a la final con Brasil. ¿Cómo la ves a la selección, el juego que fue creciendo por lo que hemos visto conforme fue pasando la Copa América, pero cómo lo viste vos?
Bien, la verdad que lo noté muy sólido al equipo, la verdad que los veo muy bien. Han sacado puntaje ideal hasta ahora, así que esperemos que sigan por ese camino. Creo que se los nota muy motivados por lo que se ve. Muy bien también el grupo, se los ve capaz muy unidos, a comparación quizás de otros campeonatos que se jugó de la selección, los noto muy bien. Así que esperemos que nos puedan dar una alegría a todos. Excelente. Yo soy de los que piensa, no sé si vos te querés subir a esta escaloneta también, querido Gonzalo, soy de los que piensan que Brasil está muy en el biribiri, mucho te habla, mucho Neymar, mucho de esto, mucho lo otro, y me parece que el sábado vamos a tener que prender, yo iría, ¿no? Pero van a tener que prender fuego el Maracaná porque va a ser el estadio más mufa de la historia. No sé qué pensarás vos. Sí, la verdad, hay que darle un bife a estos brasileros, la verdad que ya no lo aguantamos más. Vamos, sí, señor. Aparte, a ver, te lo pregunto a vos como jugador, porque yo hoy hablaba en otro programa y decía que debe ser muy difícil, porque acá el argentino típico, ¿viste? Y esto me peleó todo el tiempo, ¿viste? Que lo que pasa es que esta selección, estos muchachos, estos pibes que se fueron ahora, son los mufa que perdían las finales. A Batistuta le decía mufa también. Le decía, muchacho, si vos le vas a decir mufa a Batistuta, ¿qué te queda para vos, no? Que estás vendiendo diario en la esquina. Y debe ser difícil, ¿no? Para gente como Messi, por ejemplo, tenés que jugar con la mochila en la espalda de 28 años de no ganar nada con la selección argentina. Sí, totalmente, pero es como decir, mucho los brasileros se habla mucho y eso, para mí tienen que dar un cachetazo y que dejen de hablar y llegar a la final y romperlo todo, pero es lo que pienso. Me dan bronca ya también. Vamos, todavía. ¿Qué? Para que ahora te doy, Brian, porque estoy hermanándome más que con su hermano que va a venir a Racing. Yo ya lo tengo en Racing. Gracias a Liga de Quito que no va a comprar el pase. Mentira, yo ya viste, estoy metiendo. Pero estoy hermanándome con acá porque, Gonza, me siento muy identificado con todo lo que está diciendo los brasileros. ¿Cómo te llevas con los brasileros? A ver, si un amigo tuyo va a jugar a la pelota con vos y se pone una camiseta de Brasil o de Inglaterra, ¿qué le haces? Pues yo lo cagué a tu espada, te lo digo así. No, sí, yo el primero que le meto es... El primero que le meto es... Por favor, esto es para usted, señor. Imagínate, con Renzo Sarabia ya no le hablo más desde que se fue a Brasil. ¿A Renzo se ponía camiseta de Brasil? No, lo mato. No, fenómeno. Renzo, uno de los mejores cuatro que tuvimos junto con Pillú. Pero si no, después Pillú nos escucha y se enoja. Si no, le decimos, claro, se va a poner celoso. Claro, si no. Es el mejor que tuvimos ambos. Bueno, Tano, sí. Anécdota con Pillú que nos pueda contar Gonza. Seguramente no, una. Vale. Una. Hay un montón con Iván. Que se pueda contar, ¿no? Ten en cuenta el horario. No, bueno. Después le editamos. Hay un montón. A mí me encanta cuando los imita, cuando lo imitaba al Licha. Al Licha lo imitaba siempre. Encima el Licha se calentaba, se fastidiaba, no le gustaba. Pero después sí, todas las mañanas, cada vez que íbamos al Tita, hacía la radio arriba del micro y empezaba a imitar a todos, los mataba, mandaba saludos, decía que de la radio mandaban saludos y quizás lo agarraba de punto a uno y todas las mañanas lo volvían todos. Era un personaje, Iván, de divino. Qué importante que son los tipos como Iván en un plantel, ¿no? Para descontracturar un poco. Yo te hago la última de parte, Gonzi, y después dejo a Brian que cierre la nota. ¿Cómo te descontracturás? ¿Cómo? Porque vemos que estás con tu hijo, con tu mujer ahí, me imagino que debe ser un cable a tierra importante. Sí, acá se escuchan seguro por el micrófono los gritos, ¿no? No, pero digo, debe ser un cable a tierra importante tener a tu familia cerca en esto del fútbol que tiene tanta presión. Pero decime otra manera de descontracturarte. ¿Te gusta serie, cocinar, leer? ¿Qué es lo que hace Gonzalo Piovi a la hora de descontracturarse? Y trato siempre, ¿viste?, de buscar alguna actividad o algo como para no pensar todo el día en las 24 horas en el fútbol, porque bueno, uno también le genera también mucho estrés el tema de estar completamente mentalizado en el fútbol. Obvio que bueno, nuestro trabajo y nos debemos a eso, pero uno trata así de leer, de quizá estuve bueno estudiando, empecé el curso de técnico, de buscar actividades como para hacer.
fuera de lo futbolístico, que es lo que a uno trata de despejarlo. Espectacular, espectacular. Me gusta eso del curso de técnico. Te gusta la silla eléctrica, evidentemente. Sí, vamos. Vamos a ir en busca de eso más adelante. Excelente. Bueno, Brian, el micrófono es tuyo para que cierres esta entrevista espectacular que nos trajiste en el día de hoy. No, por favor. Bueno, Gonza, teniendo en cuenta que bueno, falta un tiempito ya para que vuelvas o no a Racing, ¿cómo lo estás viendo en este semestre que pasó? Si bien me dijiste que lo fuiste analizando. Y de cara a lo que viene, más allá de que, bueno, en el último tiempo se viene cuestionando mucho a un poco al plantel, algunos nombres, también al técnico, ¿cómo viste eso de cara a obviamente, en este semestre que tuviste también en Colón, anexando dos preguntitas cortas, eso por un lado, y por el otro, el cariño del hincha de Racing, ¿lo notaste? O, por ejemplo, que empezaste a jugar más y tuviste un buen rendimiento, ¿te llegaron mensajes, tuviste que responder algún comentario? ¿Estuviste viendo eso? ¿O sos de ver eso? Bueno, con respecto al campeonato bueno de Racing, de lo que hablábamos antes, creo que, como te dije, Racing, bueno, analizando desde un principio, pues a mí me gusta ver fútbol y demás, creo que no mostró su mejor versión al principio del campeonato. Tuvo también la doble competencia con el tema de la Copa y quizás... le costó al principio un poco, después, bueno, le empezó a mejorar un poco en la Copa, en el torneo, y pudo, bueno, clasificarse a lo que fue los cuartos de la Copa local y, bueno, poder llegar a la final contra nosotros, pero le mostró siempre solidez a lo último, quizás, o una muestra de carácter que lo mejoró. Y por eso, bueno, pudo llegar a la final contra nosotros. Eso viendo desde el punto, ¿no? Yo desde afuera. Y después, como decías, de los hinchas, sí, a veces tenés mensajes que te mandan, bueno, de cariño, que vuelva, que seas al club, más que nada ahora, bueno, con el tema del campeonato. Alguno que también que otro, una puteadita por haberle ganado la final. Pero nada, siempre reflejando que bueno, lo merecimos y no es que tampoco ganamos 1-0 raspando y un partido parejo, sino que se notó quizás un poco, creo yo, la diferencia y que demostramos que fuimos merecedores del campeonato. Entonces, más que nada, las felicitaciones y demás por el campeonato. Bueno, Gonza, te agradecemos por lo menos de mi parte y obviamente de todo Academia Emociones por estar aquí con nosotros. Te esperamos cuando quieras, cuando se dé, y obviamente te agradezco nuevamente de parte de toda Academia Emociones, obviamente por estar aquí. Bueno, dale, muchas gracias a usted. La verdad, como siempre lo dije, un placer charlar con usted y más de fútbol. Así que nada, les mando un abrazo grande y que sigan bien. Un abrazo, Gonza, muchas gracias, ¿eh? Dale, un abrazo grande. Ahí pasaba Gonzalo Piovi en la entrevista que nos trajo Brian Lorea en el día de hoy. La verdad que la pasamos muy bien, muy copado. Nos pintó cómo puede llegar a ser el próximo refuerzo de Racing, que todavía no está cerrado, pero que podría llegar.